Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Bueno, bienvenidas, porque este video, como seguramente lo habrás abierto, eres niña, porque es sobre mi baby shower. Realmente tenía todas las intenciones de hacerles un video súper bonito, súper detallado, de cómo había sido, los detalles. Y ese día fue un desastre. Fue planificado a finales de marzo, porque dije, vale, pues... ya para esa época tendré más de 32 semanas, porque mi doctora dice que antes de 32 semanas no se puede celebrar nada. Además está la primavera, yo vivo en un ático, entonces tenemos una terraza, lo que iba a ser perfecto para el clima, estar afuera, disfrutar pues del sol o, sabes, de unas fotos súper chulas. Y el día antes decía que habían 100% de probabilidades que iba a llover ese día. Pero ese día no llovió, ese día hizo muchísimo sol, el día estuvo espléndido, realmente fue un misterio. Y al día siguiente, como también decía que había 100% de probabilidades, yo pensaba que iba a suceder exactamente lo mismo, que iba a ser mentira, que no iba a llover. No es que no llovió, es que fue el apocalipsis, o sea, el mundo se iba a acabar ese día, o sea, el cielo era totalmente gris y blanco, no se veía absolutamente nada. De hecho, desde una de las partes de nuestro piso se puede ver el mar, no se veía nada, absolutamente nada. No paró de llover desde que amaneció a las 7 de la mañana, 7 y media. A mí se me ocurrió la brillante idea de comprar un toldo, entonces, o una carpa, no sé cómo lo conozcas tú, fui a buscarlo. Y pues eso retrasó más aún las cosas. Yo había citado a las 3 y media de la tarde, pues para que tuviésemos más sol y más luz. Pues no, mi estrés era que íbamos a estar todos metidos en una sala comedor que es muy muy pequeña, porque creo que sí, nuestra terraza es más grande que la sala comedor. Y no paraba de llover. Al final yo tenía que ir a buscar a Xavi, porque a pesar de que era sábado, Xavi trabajaba ese día. Mi hermana ayudándome, mi mejor amiga, una de ellas desde Alemania que vino, wow, no podía creer que había venido, pues también estaba ayudando y mojándose con estas temperaturas, porque claro, bajó la temperatura. Al final creo que fue una gran lección, porque tal y como han dicho mis amigas, sirvió para que todas se integraran, para que no fuese como, bueno, unas por aquí, otras por allá, no se conocen. Este es mi baby shower. Un montón de gente. Hola, estamos a tiendas. Es un apoyo moral. Estaba juntas, muy juntas. Fue como un gran compartir. Yo estaba súper nerviosa también, porque mi hermana había puesto muchísimo cariño, muchísimo empeño en cada detalle que les mostraré pedacitos. Al final lo importante es lo importante, y era realmente celebrar la llegada de esta bebé que gracias a Dios está muy sana. Lo importante era pues tener la dicha de que, a pesar de que soy una emigrante y que apenas tengo 4 años aquí, ya tengo un grupo de amigas espectaculares y un grupo de personas que realmente que he conocido allá, que se han venido, que he conocido aquí, gente de otras culturas. Gente que he conocido por situaciones totalmente locas y adversas, al final se han convertido en la familia escogida. Fue como eso, súper íntimo, vinieron mis sobrinas también con mi hermana, obviamente de Valencia, y todo le quedó espectacular. Fue un sueño hecho realidad. Hubo muchos detalles, yo soy católica y también hicimos como una dinámica de las velitas de los deseos para la bebé. Cuando nos toque a cada una va encendiendo la velita con la que tiene al lado, a lo mejor es que soy yo y así, y cada una le va a dar un deseo a Charlo, le va a dar un deseo, una palabra que sea su deseo para ella. Siempre todo pasa por algo, y por algo teníamos que estar 22 personas juntitas en una sala de 2x2,
sentadas una alrededor de la otra, hablando, compartiendo, riéndonos, contando anécdotas, hablando de la bebé. Habían también otras embarazadas. Este es un video que es muy especial porque sirve para que las personas que están lejos y que quiero tantísimo, que yo sé que estuvieron aquí, pueden ver un poquito de lo que fue este día tan especial. Y si tú estás planeando algo y las cosas no salen como tú las planeabas, no importa, por algo las cosas pasan así. Y lo importante es, como te comentaba, la bebé, las personas que vinieron, la maravillosa energía, tanta gente bonita que quiere y que está con nosotros en este proceso tan especial, y que lo vivió. Así que te mando un gran beso, un gran abrazo y gracias de alguna u otra forma por todo el cariño que siempre me hacen llegar y que le han hecho llegar a esta bebé, que ahorita no la ves, pero ahí está. Chao, nos vemos la próxima semana. Hola. Van a ser la una. Hoy es el día del baby shower de Charlotte. Y comienza a las 3:30. No ha parado de llover desde las 7 de la mañana y no va a parar de llover. Y yo estoy buscando a Xavi en el trabajo porque hoy sábado le tocaba trabajar. Tuve que salir a buscar una carpa para la terraza porque es que la lluvia no es normal y porque mi sala comedor es sumamente pequeña como para meter a 22 personas. Y espero que salgan unos 4 minutos, si es que sale súper puntual, para llegar a casa, ducharme, cambiarme, maquillarme, terminar de preparar la comida que dejé a mi hermana y una de mis mejores amigas, María Andreina, allí armando la carpa, que no sabemos cómo se arma una carpa. Todo está bien, todo está bien, no pasa nada, solo que hace mucho frío. No va a parar de llover y esto comienza en 2 horas y media.